Es un día normal de escuela, un día antes de tomar un café. El preludio de la hora del café. Me tiembla la mano. Y bueno, al ratito lo vamos. Estamos en el día 1. Mañana voy a hacer mi experimento. ¿Puedes jugar eso, por favor? Aquí es donde trabajo, esta es la cafetería donde serán sacados los expresos y estos campeones no valen queso, ahí nos vemos. Pues estoy concluyendo el día 1 del experimento documental, mañana volveremos a este lugar. Para comenzar con el experimento, de tomarme 15 expresos. Luego mañana a ver qué pasa. Chao. Pues aquí vamos en el camión rumbo al trabajo. Hoy es el día 2. De investigación. Hoy voy a tomarme los expresos y vamos a ver qué es lo que pasa. Va. Vamos a entrar en el primer chat. ¿Este es? Previamente endulzado. Y vamos a entrarle, machine. ¿Está caliente? Está caliente. Estoy arriba del trabajo. Y quiero que compruebe que sí es. Habría que esperar un poco que se enfríe, ¿verdad? Quiero decirles que no soy un consumidor nato del café, pero de vez en cuando sí me echo unos express regularmente unas 3 veces a la semana. No me lo echo el jalón porque la verdad está muy caliente. Me estoy aguantando que lo estoy grabando. Siendo sincero, no creo aguantar los 15 shots. Yo creo que al 5 vamos a estar muriendo. Pero esto lo descubriremos juntos durante este proceso. Ahorita son las 6:40 p.m. Es el primer shot. Y esperamos que en eso de las 12 a.m. del día 29 de enero habremos terminado los 15 shots y esperemos que todo salga bien. Déjame quemar la boca. Tenemos acabado. Un amigo de este, entonces no sé si se me ha hecho un poquito. ¿Por qué? Gracias, porque hay un lugar.
Hola, estamos otra vez aquí. Este es mi segundo shot. El primero creo que todo va bien. No he sentido nada raro. La excepción de un pequeño malestar en la cabeza, pero yo creo que era porque estaba muy caliente. Pues vamos a entrar al segundo, este es. ¿Verdad? Me está previamente endulzado, ahí está la cuchara del primero. Y pues vamos a entrarle. Quiero decirles que está un poco caliente, entonces va a ser un poco más tardado. Trataré de tomármelos enfrente de la cámara para que no haya duda de que sean los 15 shots o expresos. Están meneando. Por favor, cabe recordar que no lo intenten en casa. Y pues vamos adelante. ¿Está caliente? Bueno, pues creo que ya no está muy caliente, déjame lo pruebo tantito. Ya está pasado. Bueno. Creo que me lo tomaré de aquí lo todo para no estar pensando en... Ahí está, completito. Este es el tercer shot. Nos vemos en un ratito más para iniciar con el cuarto. Les daré mis conclusiones de cómo me he sentido a partir de este shot, el número 3. Y nos vemos al ratito. Bye. Hola, ya volvimos. Este es el shot número 4. Conclusiones del pasado, todavía no me he sentido muy mal, pero sí he sentido un poco de diferencia en mi estado normal, ¿verdad? Mis manos creo que están temblando un poco, pero no tanto, no se apuren. Y pues vamos a cenar junto con el shot. Es una cena no muy común porque no acostumbro a cenar con un shot enfrente, pero pues dando el caso que es un experimento, vamos a endulzarlo primero. ¿Es de huevito mi lonche? Son las 9 en punto. El último, recordemos que me lo tomé a las 8:20, si mal no me equivoco. Y los cambios que he notado ahorita es un poco de temblor en las manos. Ahorita a lo mejor no lo notan, pero al tomar una cosa o algo así, sí me comienza a temblar un poco la mano. También sentí un poco de temblor en mi ojo derecho, eso es muy raro. Y pues vamos a entrarle al shot número 5. Este me lo va a tomar seguidito porque entre más te tardes, más se te hace más feo. Hola, ya estamos aquí de nuevo. Oh,
mi celular está temblando porque el café está haciendo su efecto. Vamos con el shot número 6. Echamos un vistazo a él. Ya está previamente azucarado, creo, no me acuerdo, pero vamos a tomárnoslo. No estaba azucarado. Sale. Ahora sí, chéquele. Déjame decirle que siento ligeramente el ojo derecho un poco como desorbitado, raro, como que me está temblando, muy extraño. Y pues las manos están también un poco temblorinas. No sé si lo noten. Se me empieza a mover un dedito. X. Bueno, vamos a entrar. Este es el shot número 6. Mi opinión acerca de alguien que intenta descubrir qué va a pasar al tomar un shot de espresos es que o no tiene novia, o está muy aburrido en su trabajo, o definitivamente es una persona muy, muy experimental. Pero esperemos que este trabajo, este experimento, logre algo bien para la humanidad, o por lo menos para la persona de quien intenta experimentar. Esa es toda mi opinión. El espresso número 8. También siento un poco de ansiedad y también cuando hago algo rápido, si estoy en una posición sedentaria, tranquilo, también mi ojo derecho tiende a parpadear muy seguido. Más bien me tiemblo el párpado. Bueno, como no ha habido muchos cambios y queremos que pase algo, me voy a chutar 3 expresos seguidos. También es por cuestión de tiempo, porque estoy en trabajo y tengo que salir ahorita a las 2 y son las 11. Son las 11 aproximadamente 5. Me voy a chutar 3 expresos, los cuales están aquí. Y pues vamos a entrar con el primero. Voy a tratar de tomarme los todos de un solo trago, porque porque si no se hacen, ya no sé ni lo que digo. Bueno, a entrar. Es mi compañero Luis. ¿Qué opinas, Luis? Yo pienso que está muy loco este ahí. Este es el tercero. Son las 3 gotitas. Solamente faltan 4. Nos vemos ahorita, Lucito. Hola. Estamos aquí. Es el shot número 12, 13, 14, 15. Comencé a sentir mucha ansiedad. Las manos me están temblando demasiado. En broma, sí me están temblando, sí. Esperamos que no me pase nada.
voy a tomar los 4 shots seguidos. Ya previamente los tengo aquí para que se enfriaran un poco. Voy enseñando cada uno. Ahí está. Ese es el primero. Esperemos y no pase nada. Bueno. Ese fue el número 12. Este es el, perdón, es el número 13. Me he sentido un poco de mareo y náuseas, pero creo que todo está tranquilo. Después número 14. Va el número 15 y último. Con esto concluimos el experimento. Bueno, pues esto fue bajo mi riesgo. Espero que nadie lo intente en casa. No se siente nada chido tomar un experimento seguido. Y la verdad ya no estoy siendo coherente cuando hablo. Entonces me lo voy a hacer. Creo que me está afectando un poco. Pero estamos tranquilos, estamos normal. Lo primero que vi, noté a David Wall Hernández. Noté que sus ojos estaban llorosos y se sentía un poco nervioso. Es por toda la cafeína que trae en su sangre y en sus riñones y en su hígado. Así que si sigue tomando más café, podría llegar hasta la muerte y envenenar su sangre. Hola, voy directo hacia mi casa. Siento los labios muy secos, aparte de sentir muchas ganas de vomitar, y pues tengo frío porque hace frío. Y no, pues nada, voy directo a mi casa, porque todo va bien. Hola. Llego mareado y con ganas de dormir, pero creo que ya es tiempo de dormir. Hola, este es el día 3, son las 12:40 aproximadamente, me levanté hace como 40 minutos, como a las 12, me siento completamente bien. Y
digamos que causaron un poquito de sueño. Me acosté a las 2:10 aproximadamente, me pude dormir como a las 3 y me levanté ahorita, hace 40 minutos. Pues eso es todo, voy a ir de 3, no creo que haya cambios, si hay cambios lo veremos, y si no, pues doy por terminado esto.